Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese tío si tiene huevos, pues. ¡Puro show! Y va y defiéndalo. ¡Yo me cargo a todo el mundo! Máquina, baja el dedito, por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tenga razón. ¡Y la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! ¡La única! ¡Y verdadera! ¡Cadena nacional! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla! ¡Tiembla Ecuador! ¡Sí, señor, tiembla! ¡Tiembla, pa' huevado! ¡Tiembla! ¡Triple! ¡Triple! ¡López Pizano! ¡XNLE! ¡A punto de volver a un club ídolo del fútbol ecuatoriano! ¡Y Paul Vélez! ¡Cerquita de tomar las riendas del técnico universitario! ¡Ya paren ese mentiroso! ¡Y Cristian Noboa! ¡Va a quirófano el próximo lunes! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla! ¡Ey! A mí sácame la toma esa payasada conmigo. ¡Sácalo, sácalo! No, yo... ¡Sácalo, que ya sé que estás en la lista! ¡Estás en la lista! Yo les pido algo. En caso... Hoy es Jueves Santo. No hagan ni... Me han olvidado. Viernes Santo. Por lo... Ya que... Coman carne. Vea ese. Ese está bebiendo sangre. Es un vampiro. Es un vampiro. Privilegio. Por lo menos no mientan Jueves y Viernes Santo. Hereje. Pórtense bien. Es Jueves y Viernes Santo. Ya, ya, posi. Consecuentes con ese día, por favor. Así es que igual Guachito rompió fuego con la Pepa Jabolina. Esa fue la Pepa Jabolina, ¿no? Pero con un paquete, López Pizano fracasó rotundamente. Pero yo qué tengo que ver. Tiene la culpa. Claro, ¿a qué equipo va a venir ese señor? A un equipo ídolo. Pero no de Guayaquil. ¿Cuántos equipos ídolos tiene el país? El ídolo de Ambato, el ídolo quiteño, el ídolo del Ecuador. Aucas. El ídolo de Riobamba, el ídolo del... No, el ídolo de San Ejido, eso no es. ¿Quién? Bueno, señores, buenas noches a todos, bienvenidos. Jueves Santo, pero Jueves Santo estamos aquí listos para compartir esto fútbol a través de marca 90. Ya, posi. Todos bienvenidos, pecadores, no pecadores, todos están aquí sentaditos en la mesa esperando nuestro programa. Así que estamos con el pecador mayor de la capital, Esteban Ávila. Buenas noches, don Esteban. Buenas noches, Carlos Víctor. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Vito. ¿Cómo Macará, le va? Macará recibe a Barcelona. Macará recibe a Barcelona en Bellavista. Ya empezó ya con Barcelona. ¿En serio? Pero oiga, es que, don Esteban, la gente de Quito nos reclama que mucho Barcelona. Y el primero que habla de Barcelona es usted, que es el vocero de Quito. No, el partido yo de la no fecha soy es Emelec Independiente, por si acaso. Un equipo ya me caes mal, cojudo. Yo hablo por mí. A ver, ya, ¿qué va a decir de Macará Barcelona? Ya, a ver, iba a hablar de Macará, porque ya entiendo, ya van a hablar de Barcelona. Iba a hablar de Macará. No, habla lo que chucha quiera, ya. Lo vi, lo transmití a Macará frente a Técnico Universitario. Me dejó la impresión de ser un equipo duro. Lo agarró. El partido con Técnico fue friccionado. Fue un partido bastante, bastante violento a veces. Macará tiene un buen delantero como Pons. Pons tiene rachas durante el partido. Gol por partido. Sí, podría ser más constante, eso sí. El gol que anotó frente a Técnico fue de penal. Sí podría ser más constante en el juego. Tiene un mediocampo fuerte, ojo. Jean-Paul Morales, ex Cumbayá, hoy en Macará. Ahora analiza Macará. Macará arrancó la fecha hace 5 partidos atrás. Decide Barcelona y ahora tira porque va a enfrentar a Barcelona. A ver, está dando todo el rato. El rifle quiere que le hables de Independiente del Valle. ¿Te das cuenta? Barcelona, por una cuestión... ¡Qué increíble! Ahora Macará es el Bayern Múnich. Dale. No sabe una mierda. Ni hablaba de Macará. Por una cuestión cronológica, el partido con Barcelona es mañana viernes. Juegan viernes. Este pendejo es regionalista. Juegan viernes. Pero él quiere que inicie con el partido más importante de la fecha, que claro, es el Independiente. Con el equipo de Quito. ¿Qué partido quieres hablar, Esteban? Buenos días. Bobo Alegre. Buenas noches. Cualquier momento. Estoy hablando de Macará porque es el rival de Barcelona y a ustedes les gusta más hablar de Barcelona o estoy mintiendo. No habla de Macará. ¿Y desde cuándo usted le ha dado por complacernos a nosotros? Ya, pero hable de Macará. Habla lo que chucha quiera, ya. Siguiendo el consejo de Vito Muñoz, vas a hablar de la sierra. Habla de Macará. Infórmanos cómo va a alinear Macará. ¿Qué novedades hay en Macará?
Estoy hablando de Macará. Ya, pero habla de Macará, pero habla cosas concretas. Ya. Pero es que el tema es que usted se pasa hablando por teléfono, chateando. No, por teléfono, señor. No hable de Macará. Pues. Es que estoy hablando por teléfono consiguiendo información que usted no da. Muy bien, general. La alineación de Macará. Se ha ilusionado. Y ya me la dio. Jule. No hable. Y ya me la dio. No hable cosas sin ningún sentido del Macará, que Macará juega de camiseta celeste, que juega en el Bellavista, no, eso ya saben. No, hable no cosas concretas del Macará de Ambato. Entonces no son unos hijos de... Habla de Macará de Ambato. Noticiero seguramente no me prestó atención. Yo estoy hablando de Macará. A ver, ¿de qué va a hablar de Macará de Ambato? A ver. Hablo de Pons. ¿Me están tomando la prueba o qué? Jule. ¿Quiere informar? Avisen si esto es lección, no, si esto es grado. No. ¿Quiere hablar primero de Macará? A ver, habla de Macará. Dime el arquero de Macará ya, no sabe, cero. Habla de Macará de Ambato. Dime el arquero de Macará, no sabe, cero. Los tres volantes de Macará, cero. Jule. Cero, no sabe. El nombre del técnico de Macará, cero. El señor Pallarón de nada. Cállate tú, pendejo. Es el director de su radio. Aquí no es el director de mi radio. No, yo no soy director de la radio, señor Morales. Por favor, no diga eso. Chucha, cállate. La gente anda desinformada. Yo no soy director de la radio. Bueno, yo no dirijo nada. Quiero tener ni mi vida. Al payasito Cerelago, un abrazo. Quiero tener noticias del Macará. Abogado Harp, le repito, yo estoy dando eso y usted, como está hablando por teléfono, no me escucha. Información, déjeme, señor, hablar. ¿Por qué información? Pero déjeme hablar. ¡Mentiroso! Interrumpido. Déjenme hablar. Déjenme hablar. No, ya. Salude formalmente rapidito, Esteban, por favor. ¿Me permiten hablar? Gracias. Ojo, sí, Macará llega con Yomil Delgado, que es uno de los jugadores más importantes ya con la posibilidad de ser titular. Estuvo en la banca Delgado. Muy efectivo es Pons, pero se pierde durante el partido. Ojo con Jean-Paul Morales. Jean-Paul Morales es un jugador muy productivo por izquierda. Tiene un mediocampo duro, bastante duro, bastante bronco, Macará. También Mina, Darío Mina, efectivamente. Darío Mina arrancando por derecha, haciéndola incluso a veces hasta de media punta. Va a ser difícil para Barcelona, como siempre ha sido en Bellavista. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Del Bayern Múnich o qué? No, del Macará, Rick. Hablas mierda. ¿Qué me pone que esté hablando de otro equipo? Pero justo que juega con Barcelona, no habló que venía el clásico ambateño. La semana pasada, el clásico ambateño, pero más es que importante, el clásico no dijo ambateño nunca a ustedes Macará. No les importa, a ustedes solo les importa Barcelona y en menor medida, Mele. Aquí el libreto es ese. Yo me acojo y está bien. Esas son las reglas del juego. ¿Sabes qué es lo que de verdad nos importa, Esteban Ávila? Lo que nos importa es ponerle a nuestro vehículo el mejor lubricante. Y ese se llama Jaboline. Jaboline te permite revivir la emoción y el desafío con el reto Pégate al Auto Jaboline 3. Únete y conviértete en leyenda siendo el último en despegar la mano. Compite por un DFSK 560 0 kilómetros de Automecano, motos y otros increíbles premios mientras te conviertes en parte de la historia. Participa compartiendo tu foto o video creativo con el hashtag Reto Jaboline 3 antes del 15 de abril. No te quedes fuera de esta oportunidad para ser parte de la historia con el Reto Jaboline 3. Perdón, buenas noches, Chino, señor Andrés. Perdón. Formalmente, ¿qué vas a hablar? Porque puede ser que... ¿Qué vas a hablar? A ver, ¿qué abogado, perdón, el Foro Peral. El drag queen del comentario. Mira, ve. Esto quiero que algún día tú me presentes. Te has quedado en primer nivel 3 años. Mi abogado comenzó 2 años después. Está en tercer nivel. Curso de técnico. Muchas gracias. ¡Qué perro! Muchas gracias. Estoy en un solo aplauso. Te quedas calladito. Tengo la lista de los que se inscribieron a técnicos en la AFA. Me vale vergüenza. Le pediste $5,000. ¿Dónde están los 5,000 que le pediste a tu papá? Vale ver. Estoy en el uso de la palabra. Ahí sí no te gusta que te interrumpan. Ah, ¿cómo? A mí me gusta que te interrumpan. Oye, yo no me lamento. Cierra la boca. No soy Jeremías. Yo, que me interrumpa, que me interrumpa. Yo lo único que quiero es que este hombre, que siempre me fastidia, me pruebe públicamente que está inscrito en la AFA. No te he visto en la lista. Voy a hablar con todo. Déjame, termine de saludar, Huachito. Ah, buenas noches, ya. Sigue en la cocina, que se te hume el arroz. Aclarar, porque hablábamos de Macará y yo dije, no es el Bayern Múnich, sin faltar respeto, porque por ahí alguno dice, el Bayern, le estoy faltando respeto. Lo que pasa es que Ávila, el Macará viene jugando hace 5 fechas. Pons, la realidad que lo... ¡Nómbrame más jugadores! Mina, Poroso, están jugando muy bien, se mueven... ¡Puro suplente arriba. Me nombra! Ahora, te digo más, si hubieran hablado hace 5 fechas Macará, como venía, con Pallarés de técnico, que juega bastante bien, que va a ser un partido complicado. Sigue de técnico. Por eso quiero aclarar, digo, para mí lo vengo viendo a Macará hace rato, no porque va a jugar contra Barcelona, necesito tener un dictamen futbolístico como hace Esteban Ávila para querer figurar.
Por eso digo que en general creería que va a ser un partido complicado. Y el partido de la fecha también, vamos a ver quién planta bandera y quién se pone la chapa de candidato el día domingo. ¿Qué independiente ríe, señor, y que estoy en pantalla? Está muerto de risa. No entiendo. El único que planteó bandera fue Neil Armstrong en 1989 en la luna. Aquí lo que Melé tiene que meter es goles, no bandera. Loco, ya. A ver, estoy bien, ¿viste? 1969. Neil Armstrong, Armstrong, Cole y Andri. Pero hablo del rival de Apolo Barcelona. Apolo 11 a la luna. Están todos, ya. Yo no entiendo. ¿Cuántas horas se demoró en llegar a la luna? Son como 300 mil kilómetros. ¿Cuánto se demoró? Aproximadamente 35 horas. No sabes ni vergüenza. 5 minutos, 20 segundos, una centésima. Estás hablando huevadas. Muy bien, póngame. ¿Y qué dijo Neil Armstrong, la frase famosa? Un pequeño paso para el hombre, un paso gigantesco para la humanidad. Un salto. Muchas para gracias. La humanidad. ¡Vamos! Siente bien. Me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta de algo. Estoy con dos genios. Cállate. ¿Sabes qué me he dado cuenta? No cito bien. Nosotros estamos hablando de fútbol. Si hay que hablar de la luna, me voy a estudiar para allá a Estados Unidos. Esto es fútbol. Pero si transparencia en la nómina de APA. Es fútbol. Si querés hacer matemática, todo esto es un programa. En la nómina de APA no estás. Esto es fútbol. En la nómina de APA no estás. Estamos hablando de fútbol. Solo recuerda. Hablame de 4-3-3. ¿Dónde está tu nombre? Este delantero. ¿Cómo te llamas? Extremo. Esteban Andrés Sánchez. No te vi. No vi a Esteban Andrés Sánchez. Legumbres, legumbres. Está que goza por esto. Ah, Esteban, ¿el balón de qué equipo es? ¿De aquí representa? De Barcelona, pues. De Barcelona. Para Barcelona. Ahí está. Bueno, presento formalmente el saludo del PhD, don Vito Nelson Muñoz Jugar. Solo le pido a don Pocho Jara. ¡Hasta las cuevas! ¿Qué me va a pedir? Vale ver. Estamos en Semana Santa, don Vito. Si vino o no vino preparado, porque a continuación que se va a editar el programa de las mejores delanteras del planeta, lo voy a revolcar. Pero a ver, yo vengo a una conversación, a un debate. Pero si usted entra con la mentalidad de revolcar. No, tiene que venir preparado. O sea, dígame que entonces ya no es un podcast, sino una pelea, y entonces vengo preparado para una pelea. Yo vengo preparado para no, usted venga para preparado. ¿Qué pelea, ¿qué pelea, hijo? Vamos a hablar de todo un poco. Pero creo que ahí en ese podcast necesitan a alguien más picante. Se refieren al programa La Columna de Hierro. Claro. Para mí necesitan a alguien más picante ahí. No, gracias. Queremos hacer... Déjennos. El domingo se estrena en Marca 90, la Columna de Hierro. Déjennos vale, hacerlo los dos. No queremos ni humildes ni agrandados. Abogado. Queremos. Y no es por usted. Pero le puede dar un toquecito a la Columna de Hierro. No, a ver, yo voy a hablar de frente. No quiero padelistas, no quiero humildes, no quiero agrandados, no quiero. ¿Sonidista? No quiero bifes. No quiero. ¡Tu papá! ¡Bife! No quiero nada. ¡Ah, te la mandaron! Queremos también los dos. La columna de hierro. ¡Cometeste! Y no me jodan más. ¡Pepa TV! Perfecto. Está bien. Y por Vito te veo. Nada de Pepa TV. No, noticia de Pepa TV. Claro, porque claro. Claro, tienes lo mejor. Porque te ofrece el mejor internet de fibra óptica. Contratando un plan de internet de fibra óptica con telefonía fija ilimitada de Claro, serán 12 ganadores. 6 ganadores de un viaje para ver 2 partidos en Ecuador. 6 ganadores de un Smart TV Samsung. Contrátalo aquí para que puedas participar con Claro. Ya sabes, es el poder de la fibra óptica. Don Carlos Galvez, buenas noches. Buenas noches, Chinito. ¿Cómo está? ¿Cómo le va a usted, a los compañeros, a la gente que está con nosotros también? Gracias por estar del otro lado. No sé por qué. Ay, me duele la cabeza. Con este deseo de pelear. Este oye, deseo joven, de... ¿y usted tiene voz de marido? ¿Por qué es feriado? Entonces ya despide la semana. Pero andan con el deseo, no sé, el rifle de decirle lo que tiene que hablar el otro allá. El otro se llama Esteban Ávila, mucho gusto. ¡Cállate tú, chucha! Señor Ávila, también interrumpiendo. Yo no sé qué le está pasando. ¡Dale vuelta! ¿Ese hombre qué bebe, por Dios santo? Con unas ganas de discutir, como que en la casa los tienen enjaulados y no pueden hablar en la casa. Y vienen acá a gritar. Lo que pasa es que exaspera la paz, la tranquilidad del programa. Este señor llamado Guacho Sánchez.
Porque yo veo el programa del Beto. Taca, 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 tiene taca, con el rifle que tiene este. Pero ya no le dijo el rifle, usted le dijo ¡bife! Rifle. Ya no, hoy se cambió. Bife. Murió el apelativo rifle. Ahora la chapa es el remoquete. Amigo, no te metas. Bife. Y bife quemado. Yo voy a responder como. Y se te ríe, ve. Y los voy a mandar a la vez. Programa el mediodía. Todos los del panel, excepto yo, le tienen miedo al Beto Alfaro Moreno. No oye, sé, no, tienen oye, temor. ¿Qué chucha te importa? Tienen temor, se les hace así, no quieren. Excepto yo. No me hagas hablar, que ya se queda mal, ¿eh? Se agüevan. ¡De esos culis cagados! De este, de aquí el que sabemos. Oiga, y Arturo. Vale, ve. Arturo. Capaz de ponerle un sonido. No le nombre eso, porque aquí sí que se churretea mal. Arturo. No, hasta ahí no va, porque ahí sí se churretea. Ahí ya te vi, ahí sí, ahí sí que se agüe. ¿También le tiene miedo al Alfaro? Arturo Gavilán. No, Magallanes. Magallanes. Gavilán. Todos he dicho. Le tienen un temor. Eso es de adrede. De hablarle eso es de como que si, ay, adrede. Dios mío. Eso es algo de va a pasar. Sí, chucha. Bueno, en fin. Ahora, yo quería arrancar con esta demanda que ha impuesto que ha interpuesto el Emelec. Vergonzosa. Andrés, la dirigencia de Emelec ha demandado a Aníbal Chalá. Ha demandado a Miller Bolaños o contrademandado a Miller Bolaños, porque Miller lo demandó. $1.600.000. Y ha demandado a Barcelona. Qué papel más vergonzoso. Y Alejandro Cabeza también. Alejandro por ser Cabeza, el equipo que contrató a Aníbal Chalá. Es una ridiculez eso. Yo no sé cuál será la figura. Eso ya lo entenderán mejor, mucho mejor los abogados, los expertos en legislación deportiva. Pero tiene esas tres demandas puestas. No hay entendimiento ante... Yo soy el padre de la ser abogado para saber que cuando un ente como la Federación o la Liga Pro te permite, o la FIFA te permite y que vayas a jugar a otro equipo, ya partiendo de esa base, no hay ningún pero reclamo. Los ¿qué huevada estás sí, hablando? Sí, bueno, no eres abogado. Entonces, no. Los abogados del Emelec piensan que tienen un caso y por eso ponen es la que mano. Van a no llegar ponen... y se van a chocar contra la pared. Yo, ok, pero lo ponen ¿por qué? Porque ellos creen tener un caso ahí para ganar. No es una cuestión de yo pienso o yo opino. Ellos tendrán su razón jurídica para hacerlo. Después, si la ganan o no, ya será cuestión de quien decida. Creería que es ridículo. Porque ya es un caso. Si el jugador se te va libre, es porque te dormiste, hermano. Y ya cuando te dormiste, cuando querés reaccionar, ya estás dormido. Pero hay demanda. Punto de orden. Permítame, tengo que saber con el abogado también. Solamente una cosa, Carlos Víctor. Todas las mañanas tengo que estar hablando de juicios y de procesos. ¿En serio? Sí, de tantas cosas. Si eso te gusta. Me gusta, pero ahorita quiero hablar de fútbol. O sea, otra vez, más juicios y más vainas. Vamos a hablar de fútbol. Pero esto es juicios deportivos. Es deportivo. Sí, pero igual, ¿qué me importa que demande? Ya cuando haya el resultado del juicio. ¿Qué opina de que Azuaya? Yo soy el padre de la ley deportiva de la Liga Pro. Quiso suspender a Barcelona. Oiga, a propósito. Otra vez. Hay que felicitarlo al abogado Harp. ¿Por? ¿Qué pasó? El programa de la mañana que tienen con Juan Javier Benedetti en radio, está marcando Radio Centro. Puta, es una barredera, pero... ¿Sabe a qué me hace acordar? En la buena época de Armando, Pepa TV. De Armando Romero Rodas. La buena también época era del programa de Petronio en la mañana. Así, programas que... ¿Cuál es tu problema? Que yo no puedo también flanear. Estoy hablando. Está minerando. Estoy alabando el programa, señor Muñoz. Ya no lo alabo, ya. Sí, usted fue nomás. Producción de Pepa este programa se divide entre peleas y franela. Así se divide este programa. De acuerdo. Presentan con el autoridades, de presentan acuerdo. Ministros. ¿A qué hora del programa, Chacho? De 8 a 10. Bloque deportivo. De 10 a 11 y medio. Yo escucho a los comentaristas, perdón ahí. ¿Está bien? No, franelea también. No, bueno, le cuento algo. Nosotros lo transmitimos en vivo, las dos horas. Pero... Pensé que lo fueron a amenazar a usted. Que... ¿Quién? Acuérdese, porque me retiro del... Y usted... A ver, voy a contar esta anécdota, porque es una... Jueves de anécdota. Rapidito, que está cortando el tiempo. Nunca he visto una tanda de... Se venía... ¿El Mundial era o una Copa América? No recuerdo. Y viene el economista Clever Chica, a quien yo le estaba transmitiendo su programa radial, y me dice, amigo Vito, me han hecho una oferta de tal canal por medio de un canal de cable y me van a pagar. Yo lo quedo viendo y le digo, economista, gracias, hasta luego, hasta aquí llegamos. No, pero amigo Víctor, no economista, muchas gracias. En ese mismo momento lo llamo a Pocho y le cuento. Y le digo, Pocho, voy a transmitir el programa de ustedes.
Habla con Juan Javier, que te aprecia, te estima. A través de Vito te veo. A través de Vito te veo. Puta, es un éxito. ¡Pepa TV! No, no me hables de... Pepa TV también tiene su audiencia. No. Nosotros salimos por Vito te veo. Yo fue producción de Pepa TV. Entregado a Vito TV. O sea, no saldría usted en Pepa TV nunca. Claro. ¡Pásamelo! ¿Qué le pasa también a los... Pepa TV no existe, y tú tampoco. Pepa TV hizo un gasto para ver si lograba público. Apenas tiene 150 seguidores. Por eso, Vito, te veo. Les da por el culo. Pare. Mejor veamos este importante mensaje. Por favor. ¿Estás listo para enfrentar a los mejores? Nuestra primera parada en Salinas fue un auténtico éxito, con más de $5,000 en premios que hicieron vibrar a todos los participantes. Y ahora nos dirigimos a la segunda parada en Manta, en el lujoso Whitcomb Manta Sail Plaza Hotel. Prepárense para la acción. Con $10,000 garantizados a repartir este 28 al 31 de marzo. Únete a la competencia, vive la emoción y sé parte de la historia del póker en Ecuador. Levanto la mano y lo presento. Aquí está, a mi derecha, el gran abogado Roberto Bonafón. Muy amable. Emelec, muy buenas noches. Abogado, perdón. ¿Por qué materia va? Oye, ¿a ti qué chucha te importa? Liderazgo estructural, liderazgo democrático, liderazgo anarquista, liderazgo se divide en varios asuntos. ¿Y cuántos son? ¿Dos años? ¿El de dos años así? Bueno, llevo ya para cuatro. Este no sabe ni a dónde está. Le enseño las calificaciones, tengo 10 en la mayoría. Yo me copiaba en todas, sacaba 8, pero bueno. Me copiaba. Oiga, si acabamos de entrar a la AFA y no vimos su nombre. Le pone de todos los colores. Tranquilo, sí lo vimos. Primer nivel, 3 años ha repetido. Pero déjelo hablar al abogado, recién empieza a saludar. Atención, pedimos silencio en la sala. El catedrático, periodista, orador, poeta, escritor, abogado Roberto Bonafón dará una clase esa presentación tiene. Yo pensé que era otra cosa. Por gusto pone eso, los enemigos se alborotan y piensan que yo digo que pongan eso. No, todo el mundo sabe que usted es... Es como los que, los que trabajan conmigo son agradecidos. Mira, porque los que trabajan conmigo... Vea eso, abogado. Vea, yo cuando... Vea cómo se ríe. Vale ver. No es mala persona. Los que trabajan conmigo, yo los cogí a la señorita Veloz Espín de nada. Sí, nadie los quería. Los botaron de todos los programas. Yo le digo, venga acá y todos los días les doy para que estudien. Son agradecidos. O sea, yo trato con afecto y la gente me trata con afecto. No entiendo por qué hay gente que piensa que yo tengo que ponerme a pelear con la gente. Y los que no tienen afecto conmigo... Usted se acostumbró a recoger gatos y los recogió después de ellos. Sí, también. A todos. Pero eso sí, no pueden ir a saco vacío. Porque todo lo que yo aprendo les enseño. Lo poco, lo que sé, lo que no sé también. Ok, vamos con algo. Emelec hace bien. Esta es una buena estrategia de Emelec. Lo demandan al Emelec. Y Emelec demanda por abandono, porque el término, la figura ahí de FIFA, el nuevo reglamento es abandono. Existe el doctor Abreu, le mando un saludo, a veces nos ve en la Argentina, que es agente de TAS, integrante de TAS, miembro del TAS, que tuvimos 2 años de derecho deportivo con él, muy bueno, extraordinario. Y él ¿en dónde fue? Canigia, él tuvo el caso Canigia. Ah, ya. Él fue abogado en el caso Canigia. Defendiendo, estuvo en el TAS y redactó una cosa maravillosa del caso Canigia. Canigia es vivo y Emelec también toma atajo porque los jugadores siempre tienen la de ganar. Canigia se fue 2 años, un año se fue, no lo tomaba en cuenta bien, que se fue a tomar sola a Miami, pero estaba exigiendo un juicio por $10 millones. El juicio cayó en un juzgado donde todos eran hinchas de Boca y perdió el caso Canigia. Apeló Canigia. Al final llegaron a un acuerdo de $2,5 millones. Porque Canigia no se entrenaba, Carlos Bianchi no lo quería, andaba tomado de la mano con Maradona y toda la noche se bebían la noche y nunca iban a entrenar. Entonces Canigia tenía un contrato por partido jugado. Por partido jugado. Y como no lo tomaba en cuenta el técnico, porque Bianchi le dijo no te quiero,
Él dice, está bien, pero yo siempre estuve a disposición del entrenador. Entonces, esa es una figura dentro del derecho deportivo que FIFA reglamentó de ahí en adelante, se dictó jurisprudencia. Fue muy bueno ese caso. Miller Bolaños, el abogado Miller Bolaños, no sé quién es, respetable jurisconsulto, yo respeto a todos los abogados. Es seguro que dice, no, me despido intempestivo. Bien, despido intempestivo, el técnico no me quiere. Y en el otro lado pueden decir, desde octubre el técnico no lo ve a Miller, abandonó sus labores. Entonces yo te hago un juicio por abandono. Y cuando usted hace un juicio por abandono siendo trabajador, es como cuando una ama de casa abandona el hogar, pierde todos los derechos. Clarito, más claro ya no puedo explicarlo. Si usted es ama de casa y abandona el hogar y su esposo le pica un juicio por abandono, pierde todo, la potestad de la patria potestad de los hijos, pierde todo. Por eso no hay que abandonar. Pero a Miller no lo ven desde octubre. El caso de Miller, para comenzar por allí. Ahí viene, viene. Eso simplemente de reseña, porque podemos profundizar largamente donde los jurisconsultos mejor que ellos vayan tejiendo su operativo jurídico. Ahí viene el otro. Emelec Independiente. Independiente es un equipo que arriba tiene a Renato y a Romario. Hay que ver si se recupera Renato. Pero tiene dos jugadores que son Fuelle y Bueyes, con buen término, por supuesto, por claro, la potencia arrasadora. El uno es Chechá Arroyo, usted lo conoce de chico. Sí. Chechá Arroyo con Fernández, una dupla arrasadora. Y por el otro lado, Medina. Medina, que es otro jugador que en la cancha improvisa, es un jugador versátil. Tienen al goleador, Hoyos. Le van a salir por todos los costados al once del profesor Torres. Y en un medio campo donde Sornosa se encarga de repartir fútbol y otro que va mostrando ya el talento es Zavala. Ese 5 Zavala. Ahora la pregunta, vamos bloque a bloque. ¿La defensa de Independiente es mejor que la de Emelec? ¿El 5 de Independiente Zavala es mejor que el Pichi? Esa es otra. ¿El 8 Meli es mejor que Ortiz? Que se va de 8. Henry Páez también va a jugar. El medio campo de Independiente superior al de Emelec, ahí donde se desnivela el partido, hay que ver cuál es la estrategia del profesor Torres. Si fuera el técnico de Independiente, deme la bola, Rifle, no sea malo. Este es Kendry Páez. Kendry, prepárate para el domingo. Te van a gritar pendejada y media. Te van a gritar borracho, te van a gritar putañero, te van a encamar pendejadas, te van a querer sacar del partido. Este partido para ti es una prueba de fuego. Este partido te va a sacar de a donde te llevaron tus errores. Demuestra en este partido que estás preparado para las grandes batallas. Te van a encamar pendejadas. Te van a gritar horrores, te van a tirar naranjas, te van a tirar botellas de agua. Es decir, este es un partido para que demuestres tu grandeza. Así yo lo motivaría y le anticiparía el infierno del Capwell que se le puede estar viniendo a Kendry Páez. No lo van a respetar, lo van a arremeter, van a aprovechar el momento, la situación para sacarlo del partido. ¿Qué opinas? Como pasó con Byron Castillo. Claro, exactamente. El último perseguido fue Byron. A Robert Arboleda cuando venga al Monumental a jugar Copa contra el Barcelona. Ese se muere de risa. Pero aquí voy a estar contigo para regenerarte, Orgiero. Le pasó a Cortés también. ¿Te acuerdas? A Loco Cortés. No. Loco Cortés cuando pasa el tema este de la selección, la fuga en el último partido contra Argentina, viene Independiente a jugar contra Barcelona. Y el Loco Cortés iba a entrar. Y cuando entró a la cancha, lo silbaron. No, pero lo de Kendry iba a ser peor. Porque oiga, está fresco. Sí, sonido. ¿Y cómo es que Vito lo va a recibir a Arboleda? ¿Qué es que le va a decir? Pero aquí voy a estar contigo para regenerarte, Orgiero. A ver, gracias. A ver, yo le voy a decir algo. A mí, el juego de un defensa como el Pepe ecuatoriano, como Robert Arboleda, toda la vida me hubiera gustado para Barcelona.
A mí también. Ese es un jugador para Barcelona. Nunca es tarde, en julio termina el contrato. Ya, a mí me parece que Robert Arboleda es uno de los mejores zagueros que ha dado el fútbol ecuatoriano. Se ha equivocado 3 veces, espero que ya no lo siga haciendo, ya por el bien de él, porque creo que con lo último que pasó, se cerró las puertas definitivamente de la selección. Eso sí, definitivo. Sí, señor. Bueno, es una pena. Voy a invitar a Pipo Zurita. Pipo Zurita es un promotor ya de varios años del famoso Birman Fest, un evento tradicional aquí en la ciudad de... Pasa por acá, Pipo, por favor. De la ciudad de Guayaquil, bienvenido. Aquí estamos en este programa, este fútbol. Y me dice producción, pregúntale de Birman Fest, la nueva edición que se viene, Pipo. Sí, gracias, Carlos Víctor. Saludos a todos. Qué gusto estar acá, escucharlos. Estoy pasando un gran momento aquí. Siempre los estoy viendo también. Bueno, el Birman Sunset va a ser ahora en Punta Carnero, un festival de cervezas artesanales, gastronomía ecuatoriana, emprendedores gastronómicos y música en vivo con Los Intrépidos, Audi, La Máquina Camaleón, DJs y mucho más. Es nuestro evento número 16 que hacemos y bueno, reactivando un poquito después de la difícil situación, sobre todo que ha pasado la península después de la delincuencia y todo, como ya es de conocimiento, ¿no? Correcto. ¿Y esto va a ser cuándo y de qué hora a qué hora y dónde? Es el sábado 30 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche por la ampliación del toque de queda, que ahora es hasta la 1 de la mañana. Y será en Punta Carnero, con la caída del sol en Punta Carnero. Como te decía, desde las 11 de la mañana tenemos resguardo militar. Te iba a consultar eso. ¿La seguridad está garantizada? Sí, tenemos resguardo militar, tenemos más de 40 guardias privados. Una compañía ¡Capichi! ¡Un, dos! Tenemos además policía, tenemos todo un contingente completo para que la gente pueda pasar como normalmente en nuestros eventos que no pasa. La persona que va, ingresa desde el mediodía, el boleto, ¿qué le incluye? ¿Y cuánto cuesta el boleto? Sí, tenemos dos tipos de entradas. Regular está en $30 todavía hasta el día de mañana, después ya sube a 40 y te incluye una cerveza de cortesía. Y también nos quedan pocos cupos del VIP. En el VIP hay mesas, pueden reservar sus mesas, todavía está el precio en 70, pero ya el día del evento... Ya ¿Y ese qué incluye? ¿Solo estar en la mesa? No, ese incluye 4 cervezas, 2 cócteles... ¡Qué rico! Incluye parqueo incluido, acceso preferencial, entre otras cosas más. Correcto. Guachito puede ir... ¿Se viene el Bikini Open o no? Bueno, claro. Estuve escuchando ahí con los chicos de Mucho que Contar. Ahí estamos decidiendo si se viene. Bikini. Sí, estamos viendo los postulantes. Quiero decirte una cosa. Los Intrépidos son amigos de la casa, de todo lo que hablemos nosotros, estamos nosotros un poco ya enganchados, ¿no? Sentimentalmente, pero Máquina Camaleón, yo lo escuché en Quito, Independiente Deportivo Quito. Si ustedes se pierden ese concierto, esos chicos son extraordinarios, cada vez tocan mejor, son unos ecuatorianos, músicos, Roberto. Ecuatorianos, sí, ellos comenzaron muy jovencitos, yo los conozco muy jovencitos y son fantásticos, los escuché, me salí a la tribuna solamente para tener el sonido más puro. ¡Qué fantásticos músicos que son! ¿Qué género musical son ellos? Música de todo. Música pop. Balada. Música propia, pop. ¿No? Ah. Música propia. Propia. Sí. Han tenido además reconocimientos, propia. Premios. Sí, internacionalmente. Es una tremenda banda ecuatoriana. Músicos que tienen. Sí. También han tenido mucho tiempo ya, pero son fantásticos. No se pierdan, no se pierdan porque es un concierto memorable. Nosotros no podemos ir porque estamos encadenados acá a las labores. Wow. Muchas gracias. ¿A las labores o en la casa? Gracias a Pipo Zurita, ya saben. La invitación para este fin de semana. Pocho. Vamos todos al Sunset. Pocho. Allá nos vamos. Sunset en Punta ¿A Carnero. Dónde vas ahí vos? Ya, bueno, que ¿A dónde te vas que no te dejas Tienes que llevar a tu padrecito. Pochito, basta con terno. Yo puedo. Excepto que quieras llevar al diar buenas notas. Sí, va, puede salir. Hasta con terno la plata. Claro, ¿por qué no? Allá nos vamos. El calor dice. Claro, no importa, ya nos vamos al Birman. Es para que nos dé una. Guacho, claro. ¿Usted hizo alguna cobertura internado alguna vez? Pero muchísimas veces. Toda una vida. Y iba hasta con smoking. Hasta el agua me metía con terno. Y un día lo veía solo con los zapatos. Con terno y el pantalón remangado, claro. Que el agua le llegaba ahí. Iba corriendo. En plena esas pretemporadas en marcha. Pipo, gracias. Gracias. Chao, chao. Iba el equipo trotando y Guachito iba ahí al lado. Con la cámara ahí. Desubicado como chupete en el culo. Con unos zapatos de pino. Me fregaste, ya no vamos a cabildear para que te pases de primer nivel. Sí, sabes, 3 años lo hemos visto, ahora sí hablando serio. Te vi en la nómina de AFA de lo que pretenden ser entrenador. 3 años he estado repitiendo el mismo nivel. Nosotros lo buscábamos en segundo, en tercer nivel.
con los datos que me dieron por ahí para entrar. No está. ¿Qué huevada estás hablando? Cuando vamos a buscar el UD. No, pero si él ya tiene 3 años. Primer nivel estaba el señor. Sí, alguno que dirige y me cuenteó que ya tenía el diploma. Algunos dirigen y ni tienen el curso. Pero tú cuenteaste aquí que tenías el título. Bueno, pues vamos a seguir conversando, pero antes quiero recordar que SportBet siempre está con nosotros. SportBet es la casa de pronósticos deportivos 100% ecuatoriana. En SportBet, el deporte vibra en ti. Regístrate en www.sportbet.es, obtén un bono de $5 y comienza a disfrutar de una experiencia diferente. Vive a lo grande el campeonato nacional con sportbet.es y contágiale las vibras ganadoras a tu equipo favorito. Disfruta de la adrenalina de los deportes con la primera empresa 100% ecuatoriana. SportBet, donde la mejor jugada la hace tú. Tú. Pocho, y recuerda que SportBet, el deporte, vibra en ti. Pocho o Esteban Ávila, alguien me pidió la palabra. Esteban Ávila. Sí, a ver, sobre el tema de Independiente, ya está Guido Villar en el arco, ya puede. No, va a atajar Ramírez. Puede ser disponible, pero va a seguir Ramírez. Pero Guido ya está. Sornosa también está recuperado después de lo que pasó en el partido con Aucas, un partido durísimo. Y Renato Ibarra. Renato Ibarra también puede llegar a jugar. Bolaños. No necesariamente desde la alternativa. Bolaños, más difícil que se recupere, pero los dos hicieron diferencial hoy. Romario. Sí, Bolaños y Renato. Ahora, el punto a analizar es lo que le da Moisés Ramírez al equipo. El otro día con Auca le da otra cosa, es la realidad, guste o no guste, le transmite otra paciencia con los pies. El otro día estuvo cómodo Independiente, con técnico universitario también estuvo cómodo Independiente con los pies. El argentino como que le cuesta un poco con los pies. ¿Te parece que estuvo cómodo contra técnico universitario? Sí, en la salida sí. Hizo el gol de... Bueno, en la salida. Independiente hizo el gol gracias a un pase de él. Pero no jugó un gran partido. Desde que empezó el Esteban Águila me generó una duda. ¿Por qué Ramírez y no Villar? Villar estuvo lesionado. Ah, es eso. Porque tengo una foto de Esteban Águila que me la enviaron. ¿Una qué? Una foto de Esteban Ávila. ¿Otra? A ver si me la pueden poner. Pero intimidades aquí, no, Vito. ¡No! El Jueves Santo. No. No, más bien demostrando, vea. Ah, perfecto. Ah, pero esa es la foto en su página de... Eso es lo típico de ahora. Ya no buscan, mujeres, sino perros o gatos. ¿Algún día ya no gusta. Ya no gusta. El uno tenemos con un perro y el otro tenemos con otro perro. El perrito o la mascota de Guachito, Esteban Ávila, inglesa. Se llama Rufo. ¿Cómo se llama su mascota? Rufo. No, Carlos Víctor, ese perro se... esa historia, esa foto tiene una historia. No es perro mío. Yo no puedo cuidar ni de mi vida, voy a estar cuidando de un perro. Ese perro era de la oficial del Diario del Comercio, la ejecutiva de cuentas. No, lo sacaba a pasear. No me digas que lo sacaba a pasear el perro, la directora del comercio. No, ese es un perro que apareció durante una entrevista que me estaban realizando y que se acercó a mí. Yo no soy una persona de perros. Pero vea, yo creo en las señales y cuando uno está diciendo, sintiendo ciertas cosas, los perros son muy receptivos y muy... Sí, es verdad. Nos huelen, ¿no? Y yo creo que el perro este se me acercó por algo en ese momento. Es un perro ahí del Parque La Carolina. Cuidado, es un perro cuidado. Ahí del Parque La Carolina. La verdad que no tiene nada de malo. No hay animal más noble, más puro que un perrito. Es verdad. Un perrito. Pero sí, si no, debe ser. ¿Y por qué te crees que, Guachito duerme con Rufo? Y tú estás celoso. ¿Por qué te crees que Guachito duerme con Rufo? ¡Come perro! Porque es el perrito más noble. ¿Quién otro estaría al lado? ¿Quién le va a aguantar? La mujer no aguanta. ¿Quién le va a aguantar? La mujer no lo quiere. No hables. El único que lo quiere no es el perrito. A mí me pasa lo mismo, pero... No hables, que a ti te votaron. Pero por eso lo estoy diciendo. Historia tuya. Orgiero. Un ratito, Pocho. Están hablando por Lani y salió trasquilado. Están hablando de la mascota de Esteban Ávila, de Rufo. No hablamos nada de eso. No es mi mascota. Yo tengo otra dupla. Complementa tu salud con los minerales más importantes para estar sanos, que se llaman citrato de magnesio y citrato de potasio de Only Natural. Libres de aditivos y únicos con 100% de pureza. No esperes más y recupera tu bienestar con la dupla saludable de Only Natural. Encuéntralo en Farmacia Santa Marta, principales centros naturistas y tiendas Only Natural a nivel nacional. Volviendo al fútbol, ya era hora, ¿no? Sí. Volviendo al fútbol. A ver,
rapidito sobre su favorito, Emelec Independiente. Emelec Independiente, yo creo que pueden empatar en Guayaquil el día domingo. Es de, más deseo que cosa, obvio. Partido duro. ¡No juegas al Emelec, carajo! No creo que ninguno de los dos Pollo sea muy superior en este momento. Por algo están de punteros compartiendo hasta puntaje. Ya está más que comprobado que a Independiente no le afecta el hecho de venir a jugar de visitante en Guayaquil. Y Emelec no creo que tampoco esté como para perder un partido. O sea, que yo creo que lo más factible es que se pueda dar el empate, pero cualquiera de los dos puede ganar también, eso está claro. Pero yo quiero hablar sobre el tema de los, rápidamente, de las consecuencias del tema de Nueva Jersey. Yo lo que sí creo es que ya debemos perder. Don Vito, ¿puede bajarse un poquito el cierre? Pero qué ancha. Vea, yo lo que creo es que debemos ya dejar también un poco esa mentalidad de colegiales. En el colegio era así, ¿no? Un mal comportamiento fuera de clase. Segundo, mal comportamiento el rectorado. Tercer, mal comportamiento, ya te expulsaban del colegio. Yo creo que debemos estar para otra cosa. De que, por supuesto, los jugadores tienen que ser llamados la atención, tienen que ser sancionados incluso con algún tema económico o quizás alguna no convocatoria, alguna gira, alguna cosa, hasta ahí está bien. Pero ya de ahí estar pensando que nunca más a la selección, que ya sancionados es por siempre. ¿A ninguno, Pocho? Tampoco mataron a nadie. O sea, fue una infracción. Pero fue una infracción que también que nace de una mala decisión del cuerpo técnico. ¿Por qué? De dejar ahí abiertamente, vayan nomás, cuando hay que establecer también normas. No, la cabeza sí tiene responsabilidad. No, estás equivocado. Pero indistinto. No. A ver. Hay jugadores que se fueron con su familia, no. Mire, escuchen una cosa. O sea, ya también eso de andamos es ahí. Y ojalá los voten para siempre, ojalá nunca más aparezcan. Ya el fútbol ecuatoriano hizo eso con Camacho, con algunos jugadores. Y al final de cuentas, siguieron incorregibles los jugadores y a la hora también se los extrañó en la cancha. Una sanción donde más les duele, que es en el bolsillo. Por eso digo, así no vamos a ganar nunca nada si no nos enderezamos. Entonces, hermano, entonces vas a terminar algún día votando a todos los jugadores del fútbol ecuatoriano, porque todos adolescen. ¡Mil veces, hijo de puta! Los actos tienen consecuencias. Los actos tienen consecuencias. En el plano de, como en el colegio, tercera infracción fuera del colegio. Pero, Pocho, ¿por qué crees que los demás que son un poquito más ordenados ganan y nosotros no con la camada que tenemos? ¿Por qué? Pero eso ya es porque hay que ir a la selección. Hay que ir a la selección, Pocho. Escúchame, uno puede ir a la selección una semana y hacer pendejada o boludeces. Cuando en realidad estás todo el año en tu casa, hermano. Está bien, hermano. No, también ahí tiene que haber una conducción grupal. Pocho, o sea, por Dios, Perú. Por Dios, hermano. Perú es del 82. Desde el 82 no iba a mundiales. ¿Quién? ¿Por qué? Perú. Desde el 82. Vivía de indisciplina. Vivía de relajo, de chupa y pendejada. ¿A quién votaron de Perú? A Farfán. A un montón. A varios. A Pizarro. El otro día estaba viendo un podcast de Farfán y contó cómo lo agarró Gareca y le dijo no vas al mundial. Y después. Vea, si vamos por eso, yo hasta me insulté casi que a la madre con el Bolillo Gómez por defender a este señor. ¡Che! Cuando de tres jugadores importantes de la selección en la eliminatoria a Japón y Corea habían llegado tarde a una cita. Y llegaron tarde a una cita. Y el Bolillo Gómez, al escuchar la denuncia de Guacho Sánchez, le dijo horrores a Guacho Sánchez y yo salí a decirle horrores al Bolillo Gómez. Ah, ahí sí necesitan de su defensa. ¿Y por qué no te defendiste solo? Yo me defendí. Yo lo que aquí más tengo es vitalidad y energía. No tienes nada. Desde mi 65 años, peor cuando tenía 40 años. Yo era presidente del Bolillo. Y usted ya ni se le para. Yo era presidente del Círculo de Periodistas. Yo tenía la obligación moral y legal de defenderlo al señor. Muchas gracias, señor. Presidente del Círculo de Periodistas. Pero bueno, en todo caso, cuando el Círculo de Periodistas tenía poder. No, ¿qué va a tener? Cuando poder había. ¡Trinquero trabajo, negativo! Pero después. El abogado. No quiero hablar lo que hizo cuando entregue el Círculo de Periodistas. O sea, el abogado no le ayudaron. El Círculo de Periodistas me está hablando. No habla. Pero en todo caso, esos jugadores igual permanecieron en la selección, nos llevaron al Mundial, luego se comportaron bien. Deben haber recibido. ¿Cuáles eran los tres jugadores? Creo que era Clever Chalá uno, Agustín Delgado el otro. Eran dos, tres jugadores los del Chota que se fueron. A ver, no es que llegaron borrachos, nada, pero llegaron tres horas después del cierre de la puerta. Ahí lograron entrar como se pudo. Pero fue Blandón y Tancurtado. Blandón y Tancurtado. No. Pero eso sí le sacaron. Ya cuando estábamos a punto de clasificar. Ah, hubo otro. Claro, pues. ¿Te das cuenta cómo? ¿Te das cuenta la teoría del Pocho? ¿Qué?
qué alocada que es. ¿Qué tiene alocada, qué de es? Ídolo a Bilardo, que Bilardo era un tipo recto. Y después se da vuelta en una marioneta, se da vuelta, no, para donde va. Ninguna marioneta. Una cosa increíble. Lo que tenemos que entender es una cosa. Si a veces hasta profesionales en materia académica cometen actos de indisciplina. Un error, ya. Pero no puede seguir cometiendo errores. Pero a ver, Arboleda, el único error que se le conoció a Arboleda fue en el cuarto 17. No, recuerdo no, otro. El de ahora no, es el tercero. Se jugó en, en Brasil, Pocho. El cuarto 17. En plena pandemia fue otra, le sacaron una fiesta clandestina. No, estamos hablando de lo de Sao Paulo, estamos hablando con la selección. La fuga antes del partido contra Argentina, de Celic, cuando vino. Pero ¿por qué te agarras con Arboleda? No, yo no me estoy agarrando, yo más bien lo estoy defendiendo, hermano. Es la selección. ¿Sabes cuánto hacen eso que no sale a la exposición? No, no hay que hacer, hay que erradicar eso, muchachos. Eso, bueno, no se puede, no es normal. Entonces, al final de cuentas, aquí la única solución es andar buscando el error para eliminarlo. No, Pocho, encontrar un equilibrio. Encontrar un respeto. Es decir, vas a la selección una semana, no se sale a ningún lado. Ya, pero el equilibrio está en que el jefe máximo sea el que imponga el orden. Pues si el jefe máximo suelta a los jugadores sin darles las normas a seguir, entonces se corren estos riesgos también. Por eso que yo también responsabilizo al director técnico. Perdónenme un ratito. Eso es para todos. ¿Sabes por qué? Porque si quiero. Ojo, no cosa. Estoy defendiendo por si acaso ni a Burray ni al Quito Díaz. Porque si es con Burray y el Quito Díaz. Pará. Pidiendo que le quiten la nacionalización. Pará, y a eso voy. Muchos nacionalizados que nos critican, que no, que van a la selección. A veces, mejor no quiero seguir porque mejor. Sí, sí, sigue nomás. Mejor vamos a refrescarnos. Quieren más la bandera que otra. Mejor vamos a refrescarnos y yo los voy a invitar a todos a tomar OSA. Con ingredientes 100% naturales y orgánicos, cuidadosamente seleccionados, OSA te proporciona la energía que necesitas de manera saludable. OSA no solo revitaliza tu cuerpo, sino que te brinda energía natural para enfrentar cualquier actividad, ya sea en el gimnasio, estudiando, entrenando o dando un paseo. OSA te mantiene activo y energético todo el día. Siente la vitalidad en cada sorbo y vive una experiencia única de bienestar. OSA es la elección para una vida activa y equilibrada. Usted quería hablar, abogado, ¿no? Sí, pero yo no, de ese tema ya no quiero hablar. No, dele, toque pelota por otro lado. De táctica mejor. ¿De quién quiero hablar, abogado? De Barcelona. Porque hacer el partido mañana. Técnico, mira, hay muchos jugadores que son alternativas y que el técnico hay que ver si sigue utilizando a Paco. Paco ve bien el juego, pero no ejecuta bien. Es una cosa distinta. Una cosa es la posición, él está bien ubicado, pero otra cosa es la ubicación. La ubicación es los perfiles, el manejo de los ángulos en el área donde él tiene que restar. Tiene algunas alternativas. Ramírez, el que mucha gente lo quiere ver debutar. Rangel y Chalá, el que vino de Nacional. Y por ahí el técnico puede estar probando. Macará es un equipo en rebelión, pero no es un equipo del cual el técnico no pueda tomar mano de uno de los alternantes. Y porque la banca del Barcelona es bastante grande. No hemos visto sino a los mismos. Y Oyola va de titular y Rojas está en duda. Entonces, si Rojas está en duda, ¿quién lo va a poner? ¿A Corozo sobre el otro costado? Quizás. Pero Oyola es uno de los jugadores emblema de este cuadro en ataque. ¿Por qué está en duda Rojas? ¿Está un poco golpeado? Sí, está un poco golpeado, que está un poco... No sé exactamente el término, pero parece que no está entero para el partido. De seguro lo va a poner 15 minutos, 20 minutos, pero del 60 en adelante, cuando ingresan estos dos jugadores en el último partido, le cambiaron el semblante a un cuadro. Totalmente. Que tuvo pique, freno y salidas, porque las salidas son importantes. Cuando un jugador adversario frena a esta clase de jugadores habilidosos como Janer y Adonis, el técnico pone otro recurso. Yo lo pongo a Oyola y a Solano. Solano, de los tres primeros goles que marcó Barcelona, hizo dos pases gol. Dos pases gol. Y es un jugador que tiene tendencia para acá. Claro. No, no gana última regla, sino tiene tendencia para acá y tiene buen remate a la Buen portería. Remate. Buen desborde. Buen centro. Tiene y también todo. Está en duda el lateral izquierdo. El lateral izquierdo está en duda, los dos. Pineda, tironeado, igual que Chalá. Y sería bueno sobre esa ala ponerlo. Dicen que puede ser jugado Vargas. Vargas y Perlaza. Vargas por el otro lado. No, sí. Vargas a la derecha, Perlaza a la izquierda. Claro. Perlaza eso es lo que a la izquierda. Sí. Le digo malas noticias, no le fue bien Independiente cuando hizo eso. Es que ya lo hizo antes. Claro, pues Independiente, Perlaza cuando estaba y Vargas
Perlaza jugaba sobre el perfil cambiado y Vargas sobre el perfil cambiado. Lo que pasa es que no tiene otra. No tiene otra. ¿Y el uruguayo? Chalá y Pineda están fuera. ¿Y el uruguayo nuevo? Suárez. No juega por la izquierda. Es diestro, diestro. Según lo que reportaba hoy al mediodía Cristian Carrasco, es que el que trabajó por esa zona izquierda es Pedro Pablo Perlaza. Y que en el partido incluso que jugaron contra Guayaquil City, Vargas. Jugaron contra Guayaquil City, ¿se acuerda? Donde ganó Barcelona con gol de penal de Joao Rojas. Sí, sí. Perlaza jugó por la izquierda. Yo ya quiero que el señor López arme el Barcelona 2024. Porque pero hay Copa del Marqués. Ocho, tiene de baja a Aníbal Chalá. Y a Pineda. Yo sé. Tiene de baja a Leonay Sousa y a Trindade. ¿Y por qué no juega con Suárez? Suárez sí juega por izquierda también. Sí, cuando se lo contrataron, claro. El antecedente por era algo, que jugar todos por los puestos en la... Por algo. Hay que verlo, pues si no funciona, por lo menos ya saber que no funciona. Por algo lo puso a Perlaza ahí. ¿No? Abogado, termine su intervención, por favor. Que a Perlaza no le ha ido bien cambiando la orilla, anda con la cancha al revés. Cuando él es independiente, lo cambiaron de perfil, de la derecha a la izquierda, no le fue bien, ni a Vargas tampoco. No fueron exitosos ellos independientes de un equipo que te ponen la pelota por delante para que vayas corriendo a buscarla. No es un equipo que te trabaja con pelota al pie, con marca incluida. No te entregan la pelota en ese momento, más todavía. Pero Barcelona tiene arriba lo explosivo que es. Reasco, hay que darle espacio. Ese chico necesita aire, tiene una ambición terrible para que le den minutos. Reasco. Lo tiene el hombre de los 10 millones de euros, Bando. Lo tiene al polaco Fidrusek 3, pero tiene que ser asistido. Y como este cuadro tiene esos lanzamientos de córner, que es un trabajo muy bueno por parte del profesor López, lanzamiento de córner, el rival espera con dos líneas juntas, pero en la zona del rechace se ubica el polaco Fidrusek. Es muy bueno. A veces Barcelona no utiliza ese cabeceo en el primer palo para que vaya al segundo palo alguien y a manera de huracán tome la pelota y la envía a la red. No, es un equipo que trabaja mucho zona de rechace con Fidrusevski, revisar las obras completas de Fidrusevski y donde gusta él. No meterse mucho entre los centrales, sino en zona de rechace, donde la pelota puede caer en segunda jugada. Y buscar el palo lejano, que es el palo segundo. El palo pasado, lo que se llama el palo pasado, el palo segundo. Si el córner es de acá, este es el palo segundo. Y teniéndolo, ojalá que lo pueda poner a Rojas. Ojalá, porque ya es momento. Por favor. Ya es momento, se está perdiendo espacio, sí, rollo. Yo la sé, entienden, porque vean, se juntan en el área y los dos, junto con el 9, van contra los dos centrales y ese 5 que retrocede. 5 y 5, 3, 3, 4, 4. Y Barcelona ataca con 6. Con 6. Si el técnico hace 4, 4, 2, ahí habría un problema. 4-4-2, por una razón, porque el 4-4-2 no utiliza mucho los extremos, sino los laterales en salida. A tu criterio, ¿condiciona en la formación de mañana el partido del martes contra Cobresal? Yo creo, a ver, con todo respeto, utilizo la primera persona. Barcelona hay que jugar en la altura. No puede condicionar. Tiene que ganar el partido de mañana, sí, y el de Cobresal. La, sí, olvídese, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y el equipo, y el equipo iría de un lado, Corozo y Oyola. Eso ¿se entiende? Sí. O Preciado y Oyola. ¿Qué dice el gol? No, pero Roberto sostiene que Rojas debe abrir. Rojas tiene que abrir. Él dijo que iba a jugar Oyola y Adonis. ¿Oyola y Adonis o Corozo? Oyola a la derecha y Adonis. Y Rojas. Para Adonis Solano. Rojas no va de titular. O al menos lo que dijo Cristian. Y en el medio. El reporte del mediodía. Este será titular siempre, porque este te ayuda a eliminar los mosquitos. Aquí tengo Sapolio, mata cucarachas y hormigas y también mosquitos y todos los insectos. Si quieres proteger tu casa, utiliza Sapolio, el mejor insecticida para proteger tu hogar. Alfredo Borbón está que mata y mata mosquitos gracias a Sapolio. Mata los insectos al instante. Utiliza Sapolio para eliminar todos esos insectos que están invadiendo el estudio aquí. Elimínalos. Poder inmediato que no cuesta más. Se llama Sapolio. Carlos Vic. Por eso el cofrado rumor no vino. ¿Por qué? Y ya iban a bacterizar. Claro. Oiga. ¡Ponte trompeta! Vea, Carlos Víctor. Esas son las cosas que a mí me molestan de los técnicos modernos. Todo ha venido, todo le molesta sí, ahora. Me molesta. Me molesta porque ¿sabe qué? ¿De qué sirve que una directiva... ¡Estoy arrecho! Que una directiva contrate
los mejores pero jugadores. Mucho, están lesionados. Espérense un ratito, no están lesionados. Joao Rojas no está lesionado. No, Joao Rojas no está lesionado. ¿Pero qué crees? Con Joao Rojas no hizo pretemporada, no lo va a poner en la cancha para selecciones. Ya está. ¿Hasta cuándo quieres? ¿Hasta cuándo quieres? Es un proceso, Pocho. Que haga temporada, lo que sea. Ya los buenos jugadores de fútbol tienen que comenzar a jugar. ¿Y si se te lesiona? No se va a lesionar. Es que tiene que adaptarse. ¿Cómo que no? Te llena de esas vainas que han hecho pretemporada. Que no quede en el ambiente eso de que la pretemporada no. Simplemente es decisión técnica. No es cállate tú, pendejo. ¿Y por qué no es que el técnico no lo pone porque no está listo? Y no, si el entrenador es tan boludo que no lo pone porque él quiere. No, claro. Dios mío, pero la barbaridad es que escucha. Si no lo pone porque no lo ve bien todavía. Joao Rojas ya jugó. Ya va de poco. Pero no tiene que ver. Pero no es que no juega porque está lesionado porque tiene molestias. Porque seguramente el entrenador no lo ve. No lo ve bien, listo. ¿Cómo no lo va a ver bien a un jugador que es de los mejores que tiene el fútbol ecuatoriano? Entonces no son unos hijos de puta. Ese es el cuento de ustedes, los futboleros del siglo XXI. ¡Sí, son unos hijos de puta! El proceso, que no sé qué, que la adaptación. ¡Qué pendejada! ¡Ni qué nada, hermano! El buen futbolista, buen futbolista. ¿Y qué año está? Una cagüetería de los directores técnicos, hermano. El fútbol no ha cambiado en 100 años. ¡El buen futbolista juega! Antes se jugaba con una pelota dura, ahora se juega con una pelota blanda. A ver, el buen futbolista juega. Pongamos orden un ratito. Esteban Ávila. Claro, yo la llevo poco a poco, así que le poco a poco, Esteban Ávila, Esteban Ávila. Creo que entendí mal y espero haber entendido mal. ¿A quién se refirieron como uno de los mejores jugadores de fútbol ecuatoriano? Ah, carajo, ahora. Ah, Joao Rojas no lo es. No lo es. Dijiste una barbaridad. Pero no está en la selección hace tanto tiempo. No lo es. Joao Rojas no es de los mejores jugadores de fútbol ecuatoriano. Joao Rojas no está en la selección. No lo es. A ver, Joao Rojas no te estoy diciendo que es el jugador que tiene que estar en la selección. No te estoy diciendo que es uno de los 10 u 11 mejores jugadores. ¿Es uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano? Sí. ¿Es uno de los 25 mejores jugadores del fútbol ecuatoriano? Ah, ahora pusiste 25. Es parte de los mejores. O sea, es un paquete Joao Rojas. O sea, lo que hizo Joao Rojas en el MLK no fue nada, no sirvió para nada. Es un paquete. Eso ya hace 6, 7 años. Ya, o sea, Joao Rojas es un paquete, ya. Es un paquete. Es un jugador que está en el fútbol ecuatoriano. No, nadie ha dicho que es un paquete. No te estoy diciendo que es el mejor ni que tiene que estar en la selección, porque a ustedes les enroja. Se les dice algo de un barcelonista y se enronchan. Parece que le sale varicela cada vez que les dicen algo de un jugador del Barcelona. Pocho. Pero por lo menos reconocen que Joao Rojas es uno de los jugadores más valiosos que tiene el fútbol ecuatoriano. Ya si te pones terco, ya si te pones contreras en eso, ya vale. Espera, no juegues. Últimamente los barcelonistas están perdiendo la cabeza. Ahora no sé qué pasa con estas huevadas que te deja que tus narices va a pulir a los jugadores de Barcelona. Yo. Sí, pues mira lo que está diciendo Ávila y te pones a defenderlo. Ya me caes mal, cojudo. Espera un rato. Deja hablar. Cuando un equipo se está armando, Pocho, se arma paulatinamente. Exactamente. Pocho. Ya, entonces pongámoslo. Jack Fifirichi. Pongamos Oyola en la segunda etapa. Ya, perfecto, para seguir. Oyola en la segunda etapa. Cuando juega. Termina tu comentario. Un jugador. Esteban Ávila, deje que termine el comentario Esteban Ávila. No, a ver, yo... Entonces no son unos hijos de... No, 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 a ver... Joao Rojas en este momento es una incógnita, porque es un jugador que ni siquiera ha podido debutar, es un jugador que no viene precedido de un pasado inmediato importante. Si funciona o no funciona, es algo que lo veremos con el paso del tiempo. Pero hay que verlo, ojalá sea el menor tiempo posible. Hay que ponerlo. Hay que verlo. Uno cuando compra algo. Pero lo si utiliza. No lo pones tú algo, no. Cuidado, lo que lo quieren es quemar, que es otra cosa. Yo, mi amistad con Pocho data de más de 30 años. 40. 40 años. No, pocas veces lo he visto tan cabreado como hoy. Hoy ha venido cabreado al programa. Sí, tiene la razón, Pocho. Barcelona no tiene que utilizar los jugadores que incorporó para esta temporada. ¿Hasta cuándo llama la treta fecha? Barcelona está distante en muchísimas unidades. Le llegaron las planillas de las tarjetas de Miami. Por eso está cabreado. Eso es todo. Sí, vio todos los gastos. Todos los gastos. El corte le llegó. Pero si le dieron descuento. Sí, pero igual. No sabe cómo él compra. Ando buscando a ese vuelto glotón, hermano. Ah, el que te cogió con el carrito. Yo ando buscando. Ya sé cómo te llamas.
¿Va a tomar represalia? ¡Nombre, nombre! En Barcelona, ¡nombre, nombre! Roja, el Titu Díaz y el Ponio Yola. Punto. Detrás de la el Ponio Yola ya se retiró. No le digo el Ponio. Yo no ando con un vasito de agua rara. Nadie es original. Agua loca lo que toca. Único, el abogado que tiene todos los conocimientos habidos y por haber y forma parte de los humildes y a este. Nadie lo puede. Jule. Y con la sincronización y la armonía de mi juicio y de mi pensamiento, yo compro una casa y me voy a vivir en una casa de Cartalá. Estás loco. Compro un carro y no lo voy a utilizar. Estoy con mi general. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? La gente quiere ver ese tridente. La magia, el talento del Titu Díaz. La velocidad, el ida y vuelta del táctico del jugador Roja. Barcelona, el mejor táctico que tiene. Ten paciencia, el fútbol chucha. Ofensivo es este señor. El que le aportó mucho a la avenida. Porque te actitud pelada. ¿Y qué marca? Póngase guachito el casco para la guerra. Se marca con la pelota. ¡Qué pelota y la verga va a marcar! Pero, en el City, ¿quién marca? ¿Quién marca? En el City, ¿el fútbol que marca? En el City, ¿quién marca? ¡Es Bernardo Silva! ¡No! ¡Kenny De Bruyne! ¡No, señora! ¡Toma! ¡El equipo es dueño de la pelota! ¡Silencio! ¡Silencio, chucha! ¡Qué locura es esto! Un ratito, abogado, ¿qué opina la opinión de Guachito en el comentario? Vale ver. Ya. Entonces, mejor escuchemos este mensaje. ¿Estás listo para enfrentar a los mejores? Nuestra primera parada en Salinas fue un auténtico éxito, con más de $5,000 en premios que hicieron vibrar a todos los participantes. Y ahora nos dirigimos a la segunda parada en Manta, en el lujoso Whitcomb Manta Sail Plaza Hotel. Prepárense para la acción. Con $10,000 garantizados a repartir este 28 al 31 de marzo, únete a la competencia, vive la emoción y sé parte de la historia del póker en Ecuador. Bueno, producción me apura, nos quedan apenas 2 minutos de programa. Por favor, que no diga barbaridades. Que... El amo del fútbol mundial, el que juega más bonito. Te voy a dar una clasecita en 20 segundos. Dale. ¿Qué manera de poder este viejo? ¿Quién ha dicho que defecto de perdón es intentar bien? Lo juega bonito, bien y es contundente a la máquina del Manchester City. ¿Y, no es ¿Y quién marca en el Manchester City? Y no es que Rodri. ¿Quién marca en el Manchester City? Y no es que Rodri. ¿Quién marca? Marca el conjunto porque marca Rodri. Rodri. La dueña de la pelota. Es tonto. Mira. ¿Es quién marca? ¿A qué? Todo eso marca. Todos son buenos jugadores. Aprende. Arquero mediocre. Ocho. ¡Silencio! No dejemos meter a nadie en columna de hierro. Escucha, bueno, también. Pues se puede hacer un programa con un loco. Pero si tú hablas pavada, no hablas de fútbol. Escuchate lo que habla que habla pavada y no habla de fútbol. Háblame de fútbol, yo te hablo de historia de fútbol. Barcelona tiene que ir a ganar que hablar el huevada, Barcelona, astronauta. 30 participaciones. Vamos. Maricón de mierda. Guachito necesita una mujer. ¿Cuántas participaciones tiene Barcelona en Libertadores? No. Barcelonista y no sabe. ¿Cuántas participaciones tiene? Guachito necesita una mujer. Y no sabe. Es Jueves Santo, por favor. Esto es un zoológico. Pero él va con la grosería. Dice que yo cuando de fútbol él. Ya, vámonos, chucha. Cualquier cosa nada de fútbol. Pasas hablando de la luna, los astronautas. ¿Qué cortina de hierro si es una cortina de papel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Papel? ¿Papel? ¿Qué pasa? Yo debo como conductor del programa, debo una explicación a los televidentes. ¡Ay, niña! El señor Pocho Jar, ya saben, miro hoy alterado porque le llegaron las facturas del viaje a Miami. Exacto. Y acá le llegaron las facturas de la empresa de comida de los perros. No hubo acreditación de parte de Vito TV. Somos solidarios con Guachito por un malentendido. El problema de Guacho aparece que no el nombre sexo. De Guacho en los chats de Maya. ¡Ey! ¡Ey!
pero de Mayra Valla. Nos vamos. Gracias, nos vemos. Pero sí, ya, ya, vamos, vamos, ya, ya. Vamos, ¡esto fue Cadena Nacional y Mundial! ¡Hasta la cadena! El payasito Cerelá, un abrazo, un saludo y le deseo la mayor felicidad y éxito en Estados Unidos. Mi payasito es Pony. Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Váyase en ese tío si tiene huevos, pues. ¡Puro show! Y va y defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito. Por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tenga razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional.